Hola, estás viendo un video correspondiente al diseño de recipientes sometidos a presión. Veamos ahora los pesos característicos de un recipiente sometido a presión. Al diseñar un recipiente sometido a presión, se deben tener en cuenta todas las cargas actuando durante la operación normal del equipo. Esta consideración resulta lógica y fácil de comprender. Ahora bien, no resulta sencillo estimar todas estas cargas en etapas tempranas del proyecto, debido a la falta de definición de todos los componentes. Normalmente se definen cuatro pesos característicos en un recipiente sometido a presión. Esto se debe a que son estos cuatro pesos los que se necesitan en las distintas etapas de la vida útil del recipiente. Los pesos son: peso de fabricación, que es el peso necesario para determinar los elementos de izado y de transporte; peso vacío, necesario para conocer el peso total del equipo cuando está fuera de operación; peso en operación, necesario para determinar las cargas de viento y sismo que actúan sobre el equipo; y peso de prueba, peso necesario para determinar las cargas totales en la cimentación donde debe probarse el equipo. Cabe mencionar que todos los pesos descritos anteriormente se consideran en su condición no corroídos, es decir, nuevos, debido a que es el máximo peso en la vida útil del equipo. Para determinar los pesos característicos vistos anteriormente, es necesario definir el peso de cada uno de los componentes de un recipiente, es decir, tanto los componentes internos como externos. Cabe mencionar que los momentos de vuelco y las cargas en la base de los equipos dependen principalmente del peso del recipiente. Si fuera necesario calcular el peso del recipiente mostrado en la figura, se necesitaría definir el peso de la envolvente, los cabezales, las cunas, las conexiones, las plataformas y todos los elementos internos que tenga el equipo. Por ejemplo, para envolventes y cabezales, el cálculo del peso es muy simple. Para el caso de la envolvente, se determina el peso del cilindro considerando el espesor y el peso específico del acero. Para el caso de los cabezales, se determina el peso del disco necesario para conformar el cabezal. Para el caso de conexiones, el peso normalmente es estimado como un porcentaje del peso en la envolvente y los cabezales. Este porcentaje depende del tipo de industria, por lo general se estima en un 15%. Veamos ahora qué sucede con los soportes de un equipo. Las patas, faldones y cunas son uno de los últimos elementos que se diseñan en un recipiente sometido a presión. Esto se debe a que para conocer los espesores seleccionados, se deben conocer todas las cargas actuando sobre un recipiente. Es decir, el peso de los soportes se estima en función de espesores mínimos y estándares. Con respecto a los elementos internos, los elementos soldados en el interior del equipo, como rompetorbellinos, soportes para bandejas, bafles divisorios, también deben ser considerados. Habitualmente se suelen considerar como el 10% del peso de la envolvente y los cabezales, excepto para equipos pequeños, donde estos pesos pueden ser despreciables. Asimismo, en equipos de gran diámetro resulta muy importante considerar el peso y el diseño de los elementos internos en todas las etapas de ingeniería. Para el caso de bandejas, el peso se estima en 7 kilos por metro cuadrado. Y para la estimación de los pesos de los soportes de las bandejas, se puede utilizar diferentes tablas, como por ejemplo la que se presenta a continuación en la pantalla.
Los elementos externos soldados en el exterior de un recipiente sometido a presión, como soportes de escaleras, plataformas, anillos de vacío, anillos de aislamiento y clips de soportes para tuberías, varían significativamente con el diámetro del recipiente. Para recipientes en los que se requieren elementos externos como punto de partida, se pueden tomar los siguientes valores. Para diámetros de recipiente menor a 1500 mm, se pueden considerar como el 5% del peso del envolvente y los cabezales. Para recipientes con diámetros mayores a 1500 mm, estos elementos se pueden considerar como el 10% del peso del envolvente y los cabezales. Para el caso de plataformas, por lo general no se dispone del peso real de las plataformas hasta que se haya realizado el layout de tuberías que interconectan al equipo. Por ello, una vez que se ha estimado dónde se requieren plataformas, se puede estimar el peso utilizando un ratio de 125 kilos por metro cuadrado por plataforma.